She's the queen of style, stay. It's the girl got energy. Sally, she's jumping up, making all the cats in the barroom stop. She's jumping, leaning, hopping. Her prance is eye-popping. Look at her style and grace. When she keeps up. Y déjenla pasar, que si no, no llega. Es la conductora más pulenta de la televisión argentina. La única capaz de conducirte un ciclo con los ojos cerrados. Ella es Laura Oliva. No me mojé mucho. No se mojó. Vine en auto porque sabía que iba, iba a llover. Tanta pedorata. No, anunciaron. Ahí está, ¿no? Bueno. De que vamos a colaborar, nos saque la basura y todas esas cosas. Y si no, tiene el container, que a mí tanto me gusta. Bueno, muy bien. En la batería está el señor Fernando Vallés. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo. Ay, como me gusta cuando está así, como con ese ímpetu. Y en el piano. El piano conductor, el maestro de ceremonias, el hombre que lleva la batuta de todo esto es el señor Hernán Matorra. ¿Cómo le va, Matorrín? Muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo lo trató la tormenta usted también? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Sí, qué? Te pido por favor. Ah, ¿tiene que seguir algo más después de sí, sí? Sí, tiene que haber algo, tiene que desarrollar el pensamiento. Sí, sí, muy lindo. Bueno, muy bien. Tenemos los zapatos Mike Lucy, como siempre. Esta es la versión así medio subida de tono con mucho brillo. Unas medias nivel, como siempre. ¡Ya! Y un shortcito y esta remera que es alucinante. El short es de Belle Époque y la remerita de Zap, de mi amiga, de mi gente de Zap, de Susana, que le mando un beso. Hoy están como locos. Bueno, muy bien, acá estamos. Yo les voy a decir una cosa. Hace unos días vino de invitada la doctora Ana Rosenfeld. Dicen todos. Dicen, si yo los defendí. ¿Cómo? Ojo. Y yo les voy a decir una cosa. Si usted vio el programa, sabe a qué me refiero. Y si no lo vio, le voy diciendo que se ha perdido una de las discusiones más acaloradas e interesantes que hemos tenido aquí en Aceite de Oliva realmente. Fue un placer increíble charlar, coincidir o disentir, porque no siempre coincidimos. Es más, casi en ningún momento, no sé si usted se acuerda, coincidimos con una persona tan inteligente, tan capaz, tan instruida, tan interesante como yo, por supuesto, ¿no? No, es un placer discutir con la doctora Rosenfeld, pero eso dio como disparador, y por eso hoy retomamos el tema, para este monólogo intitulado Hagas lo que hagas, no va a volver, dedicado a reafirmar esta idea que en el medio de un divorcio, amiga mía, amor de mi vida, hay cosas que no se luchan. Aflojá, soltá, y que lo único que te puede quedar, así como en el medio de todo, como bien ganancial, es la dignidad. Por eso vamos a arrancar con las cosas que hagas igualmente, él no va a volver. Primero que nada, por más que te saques la pollera esa hermosa que te ponías siempre, esa pollera divito que te quedaba bárbaro y siempre como con una alturita tranquila por debajo de la rodilla, una cosa de mujer, de ama de casa, una cosa de madre de familia, y te entierres en el medio de la nalga una calza al mejor estilo TC2000, vamos a ver la foto, digamos acá, por más que te claves el tiro bajo, mira, esta mujer, yo
te digo una cosa, hay gente impune en esta vida, digamos, porque esta foto la sacamos de algún lado, alguien se la sacó. Por más que te claves, como te decía, él no va a volver. Hacerlo ahora es tarde. Hay cosas que se tienen que hacer a tiempo o que ya no sirven. Ahora no va a volver porque vos te transformes en una femme fatal. Eso sería, las cosas cuando llegan tarde, llegan tarde. Eso sería como regalarle un proyector a Stevie Wonder. Al pedo, digamos. ¿Se entiende? Al pedo. No va a volver, no va a volver porque, exacto, porque te hayas anotado en el curso de Choli Berreteaga y ahora seas la mejor cocinera del mundo. Primero que nada, te cuento, no seas ilusa, no se fue porque no sabías cocinar, digamos. Esa fue la, no, esa es la excusa que te das vos. ¿Y por qué? Porque no cocinaba. No, no se fue por eso. El gordo mal alimentado ya tiene quien le cocine, ya no le importa. Vos vas a hacer el curso, te vas a hacer el delfín moldeado en frutas de estación y te vas a morfar uno por uno los gajos de mandarina mientras ves un capítulo de Breaking Bad al borde de pegarte un corchazo, porque él, por más que hagas lo que hagas, no va a volver. No va a volver por más que te rodees de amigas solteras. Por más que te rodees de amigas solteras, vos seguís pensando como una casada. Mientras ellas te van a hablar, mira, ahí está, mira qué linda foto, mírala, mírala. ¡Eh! La nona DJ. Por más que ellas te van a hablar de fitness y vos vas a estar pensando en los chicos, en la casa, en la ropa, en el más grande que se llevó 72 materias y está por repetir el año, no te va a cambiar la manera de pensar. Deja, asumí, quédate tranquila, rodéate de tu gente, las amigas de siempre, competir con tu sobrina para ver quién para más en el culo en la foto del perfil de Facebook, no te va a ayudar de nada, así que quédate tranquila. No compense, si él se fue con una pendeja, vos no te vayas con un pendejo. Es así, no funciona igual para los dos sexos, no funciona de la misma manera. A él le encanta mantener una chiquita a la cual le está mostrando el mundo, mostrando la buena vida, mírala, ahí está, ¡ay! Ese matrimonio fabuloso, ¿se acuerdan? De ese matrimonio, claro. Él le está mostrando la buena vida, la está llevando a viajar, le está probando, le está haciendo comer caracoles, ¿viste? Esas porquerías que le hacen comer, que uno dice, ¡ay! Cuando se hace la pendeja pelotuda, dice, ¡ay! ¡Ay, qué rico los caracoles! No se había comido nunca. Vos, claro, vos, es quiero teleprompter, exacto. Vos vas a terminar comiendo un pancho en Pancho 46, con Luisito, en el mejor de los sentidos. Vos vas a salir, a pasear en un Ford Fiesta flojito de papeles, digamos, porque la cosa, y vas a terminar mirando una película choreada del cine, ¿viste? Que filman en el cine y después te la muestran en la computadora. Porque el pendejo, como buen pendejo, tiene menos guita que un somalí a fin de mes. Así que la cuestión no... No va a volver, y esto está claro, porque te pongas tetas. No va a volver porque te pongas tetas, no va a volver porque te hagas la cirugía. Hay cosas como, por ejemplo, los deportes extremos que se tienen que hacer a una cierta edad y si a esa edad no se hicieron, no se hacen más. Si hay algo más tremendo que llevar encima un fracaso amoroso es llevarlo encima con un cuerpo todo operado que el próximo invierno se te va a derretir al primer acercamiento a un caloventor que tengas. Así que llévalo con dignidad y no te hagas... ¿Vimos la foto de la madre de Stallone? ¡Qué hermoso! Sí, por el amor de... Ahí está. No va a volver por más que le pongas a los chicos en contra. Es así. Por más que le hables mal a los chicos de su padre y le diga lo malo que ha sido porque los ha abandonado, los chicos, ¿sabes qué les va a pasar? Se van a querer quedar con vos el fin de semana. Y lo único que vas a lograr es que este hijo de su madre se vaya con la nueva novia al spa tranquilo y sin culpa porque los nenes no lo quieren ver. De todas maneras, no se va a hacer ningún problema porque él sabe perfectamente que los hijos lo van a querer igual porque él los crió y por un fin de semana que no esté no va a pasar absolutamente nada. No va a volver... A ver, ¿qué era todo? ¡Ah! No va a volver porque aprendas a manejar. Ahí está, mírala. ¡Ay, qué hermoso! Vos que no ibas a tirar la basura sin sentar el culo en el auto y que lo usabas todo el tiempo de remisero, ahora él no va a volver porque te hayas sacado el registro y vayas pisando viejas por la calle para cuando vas al laburo. No, es así. Lo único que vas a lograr es cuando él necesite algo, te pida que se lo lleves, porque ya que te animaste, ahora que manejás, tráemelo, gorda. Sí, de paso prácticas. No va a volver y esta es fatal. Si te mudás al edificio de él, si lo perseguís, si vivís en el mismo piso, si vivís un piso arriba o un piso abajo, no va a volver. No va a volver por más que lo persigas, te los cruces y todo eso. Él, lo único que vas a hacer es recordarle lo hinchapelotas que eras y que le dabas menos aire que a un... Ese viene para vos. Menos aire que a un asmático en el espacio. ¡Eh! Ahí está. Muy bien, por más, y esta es muy linda, por más que te acuestes en la alfombra de bienvenida al otro lado de la puerta, o sea, en el felpudo, él no
va a volver, por el amor de Dios, soltalo, solta ese hombre que por más que me jures que vos lo ves, que lo tenés enfrente, hace rato, mamita, que ese hombre ya se fue. Por eso, amigas, amigos, lloren todo lo necesario, porque esto también va para ellos, ¿eh? Lloren todo lo necesario, lloren un río, como dice la canción, y después, la vida es linda, vamos, arranquemos de nuevo, que siempre es mejor un CD virgen que un disco de Arjona. Por eso, amigos, aquí comienza, una nueva edición de Aceite de Oliva, el único programa que se va a quedar acá hasta que nos desalojen con una orden judicial. Viene a nuestra entrevista el señor Carlos Sánchez. En el último bloque vamos a hacer un rodá espectacular con él. No te muevas, ya venimos. Como siempre, por los instrumentos. Ustedes saben que si van de mi parte tienen un descuento en la matrícula de la Gran Escuela Musical. Manis, nuestros muchachos están vestidos por matices elegantísimos, como siempre. Ya lo vamos a recibir a él, vamos a hablar. Como les decía, en el último bloque vamos a hacer un no da, cuando no da, hay lugares en donde no da contar chistes. Pero antes de todo eso, vamos a hacer la gran entrevista con el señor Carlos Sánchez. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. ¿Pasa por aquí? ¡Ay, mira! Se agarró la zambeta. Bueno, muy bien. Mira, acá párate al ladito. ¡Ay! ¡Ay, mira que! Vamos a arrancar como siempre por un Google. Nosotros arrancamos la nota siempre con una frase que vos dijiste y que nosotros la recogimos del Google. ¡No, tontito! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlitos! He hecho tantas. Todos hemos dicho tantas cosas y esto ahora nos deja pegados. El humor se necesita siempre. Mira, una frase bastante, bastante profunda y tranquila. Se necesita siempre. Exacto. en todo. ¿Sirve siempre en todo? Sirve en todo. Yo creo que si no fuera por el humor, no estaría acá. O sea, a mí me han pasado muchas cosas feas en la vida. Sí, sí. Muy feas. Sí. Y las he... Aliado con el humor. La última anécdota fue yo tengo 61, ¿viste? Uh-huh. A los 58 años, en mi perra vida me había hecho un chequeo. Ajá. Me manda un amigo, ¿viste? el doctor Daniel Apsi, me la combina con mi mujer para mandarme a hacer un chequeo. Me mandan a la Favaloro en Tortuga. Sí. Y llego, ¿viste? Me dicen, tenés cáncer de riñón. Así, ¿viste? Sí, como te lo suelen decir. Yo salí con el auto de ahí, ¿viste? Y me llama mi teléfono a mi mujer y dice, ¿dónde estás? No tengo la más puta idea. Arranqué con perdido. El auto, ¿viste? Se me llenó todo de preguntas, ¿viste? A la semana estaba en la Favaloro y estaban anestesiándome y estábamos contando cuentos con el anestesista. Eso, bueno, hoy hablábamos de eso, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier instancia, en cualquier circunstancia, mejor dicho, uno puede utilizar el humor... Totalmente. No, porque viste, a veces también no tiene tanto que ver con uno, a uno le sirve, pero quizás pone como incómodo a otra persona. Viste que hay gente yo creo que hay gente que tiene menos humor que una ameba, ¿no? Sí, pero sí. Yo creo que el humor en todos los órdenes. Siempre aplica. Siempre está bien. Sin embargo, vos empezaste como cantante. Yo empecé mi carrera artística como cantante y viví 5 años fuera del país como cantante. En Perú como cantante. Claro, grabé 5 discos. ¿Y cómo fue eso, digamos? Vos estabas acá y viajaste a Perú y ya no, tenías... Yo participé cuando era un puberto, a 18 años, gané en Bahía Blanca el Festival Provincial para Intérpretes de la Canción, que lo organizaba un tipo que se llamaba Arturo Gómez Ferrán. Y vine acá a Buenos Aires y gané en Buenos Aires en Argentina. Y estuve dando vueltas por acá hasta que me pidieron cosas raras para grabar un disco y me volví a Bahía Blanca. Perdón, soy todo oído, sí. No, me pidieron ¿qué? Ya caducó. ¿Te pidieron prescribió. ¿Te pidieron ese cuerpo? Decime la verdad. Sí, sí. ¿En serio? Sí, ¿Sos un hombre acosado? No, acosado no. Un tipo me dijo, bueno, para grabar un disco te tenés que acostar conmigo. Así, no, acosado no. ¿En serio? Pues directamente lo dijo. Y yo me volví a Bahía Blanca, era muy chico, tenía 18 años. Dije, no canto nunca más en mi vida. Y empecé a cantar en un boliche en Bahía Blanca y me escuchó un tipo, se llamaba Pedro de Listovic, Peter Delis, que era el organizador, junto con David Odría, del Festival Internacional de la Canción de Trujillo en Perú. Ajá. Y entonces el tipo me escucha cantar en ese pub
y me dice, mirá, dice, yo soy el organizador del festival, soy argentino, vivo en Perú hace 25 años y soy director de la orquesta del Festival de Trujillo y he llevado siempre artistas de Buenos Aires y me encantaría llevar a alguien de mi ciudad, porque yo viví acá toda mi infancia, mi juventud. Y digo, bueno, vale, yo lo tomé, viste, como... Tipo, no querés nada más, no más que no, llevarme. No, pero aparte, sinceramente no le creí. Claro, era demasiado, ¿viste?, bueno para ser verdad. El tipo me pidió los datos, viste, todo. A la semana yo estaba durmiendo, viste, y me despierta mi vieja. Llegó una carta de Perú. Un sobre papel madera así, con todas las condiciones del festival, lo que tenía que mandar. Bueno, mandé 3 temas inéditos de un amigo de Bahía Blanca. Y allá te fuiste. Y allá gané el festival. Y de ahí empezó una carrera que duró 5 años. Duró, sí, 5 años, hasta que hice un negocio que no tenía nada que ver con lo artístico y perdí todo. ¿Y por qué hiciste ese negocio? Porque hice un negocio con un argentino. En Perú. Nunca hay que hacer negocio con un argentino, aunque sea por el mundo. Y de todas maneras, seguimos tirando de la piola, digamos, cada vez más para atrás. Y me dijiste que habías ganado algo en Bahía Blanca y pensé que me ibas a hablar de el campeonato de básquet o algo así. No, el básquet jugué 22 años. 22 años. ¿Y por qué fue cambiando tanto la cosa? Primero. No, pero el payaso de todos era yo siempre. Estuvo siempre ahí. Siempre, o sea, en la fiesta del Club 9 de Julio donde yo jugaba, siempre terminaba cantando, contando cuentos. Y en los grupos siempre era el payaso del grupo. ¿De dónde salen los cuentos, Carlos? ¿Hay alguien que alguna vez te ha venido a reclamar la autoría de algún chiste? No. Son como del pueblo. Hay muchas teorías. Algunos dicen que los cuentos salen de muchas cárceles, ¿viste? Donde hay tipos con talento que están al pedo todo el día. Ajá. Y inventan cuentos. Uh-huh. O sea, pero hay cuentos que yo leyendo el diario, por ahí te sale un cuento. Yo me acuerdo hace muchos años... que eso yo puedo decir que son míos. Ah, ok, de que se te ocurra a vos. Estaba leyendo el diario, sí. Cuando, ¿te acordás cuando me mandó los 2 barcos al bloqueo del Golfo? Sí. Y decía, viste, que los barcos se hacían asado arriba de los barcos, viste. Entonces yo estaban los espías de Saddam Hussein mirando y dice, los barcos argentinos se pasan mensajes en clave y no entendemos nada. Dice, ¿por qué? ¿Qué dicen los mensajes? Un aplauso para el asador. Claro, o sea que te surgen a vos. Sí, dice que lo mandaron a tercer fila de bloqueo. ¿Por qué? Pues si lo mandaban a la primera, los coimeaban cagado el bloqueo. Y así se va armando. O sea que muchas veces surgen de algo que vos lees, de algo que te llama la atención. Obvio. No siempre son obvio. Escuchados. Bueno, pero de... Es lo que hoy se llama stand-up. ¿Cómo ves el humor? ¿Cómo ha evolucionado o involucionado? ¿Es más agresivo? ¿Es menos? ¿Es mejor? Ha cambiado. Pero no para bien. No sé, cambió el vocabulario. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos Café Fashion, llegábamos a decir una mala palabra al principio, nos armaban un bolonque de padre y señor mío. Después terminamos haciendo los viernes el cuento verde de la semana. Claro, pero anunciado cosa que si va alguien, ¿no? Era el cuento verde el que cerraba el programa, las barbaridades que hemos dicho. Pero estaba dentro del esquema. Hoy día, viste... Y como decía don Luis Landricina, ¿viste? Yo antes hacía 2 horas y media de show donde no decía una sola mala palabra y la gente se moría de risa. Hoy si no digo culo no se ríe nadie. Claro. Y es real. Claro. ¿Pensás que hoy podría funcionar un formato así? Mirá, si es por la gente, yo no, sí. No hay lugar en el interior donde yo vaya que todos te dicen ¿cuándo vuelve Café Fashion? Uh-huh. O sea, yo creo que habría que cambiarle un montón de cosas. Pero si es por la gente, sí. La idea de Luis Chela fue brillante. Brillante. ¿Y qué sentís que es lo que por ahí no... La necesidad de los canales, la... Yo creo que no hay decisión para hacerlo. Vos fíjate que salió 5 a edificar y rompió todo. Totalmente, absolutamente. Hay una necesidad de humor, ¿no? Hay necesidad de humor. Sí, totalmente. Hay mucha necesidad de humor. Sí, inclusive cuando se habla del humor puesto dentro del bailando, dentro del cantando. Claro. Sí, pero no deja de ser humor puesto dentro de otro formato. De otra cosa. Exactamente. Pero hacer un programa de humor puro... Hoy es sin codificar. Nada más. Hoy es sin codificar. ¿Y otro tipo de formato sería muy, muy caro? A mí me encantaría hacer un programa como era Matrimonio y algo más. Ah, cosas así. ¿Y qué sentís que es el presupuesto? Yo creo que es el presupuesto. El presupuesto. Yo creo que es el presupuesto. Pero ahora hay una idea para hacer algo así. ¿Ah, sí? Ah, bueno, muy casualmente bien. Me llamaron antes de llegar acá. Mira qué sos, ¿sabes? Porque yo soy como la chiqui. Sí. Este programa trae suerte. Ay, sí, es así. Escúchame, nos vamos a ir a un corte antes. Te voy a hacer la pregunta de las aceiteras, pero en el próximo bloque quiero decir que vamos a hacer un... Donde no da contarte. A pesar de que el señor Carlos Sánchez cree que está en cualquier lado, nosotros tenemos algunos lugares donde nos parece que no da contar el chiste de viene el gallego con el gatillo. Así que
que ahora... Elegime una de las tres tarjetas. Bueno, como siempre, al medio. Bueno, muy bien. A ver. De primera prensada, mira, de lo que me parece que de lo que venís, ¿eh? Algo que te proponen y decís que sí sin pensarlo un segundo. Lo que me acaban de proponer. Lo que te acaban de proponer. Ay, como estamos todos concatenados, sí, el universo. Te juro. Ya dijiste que sí, es más. Sí, no, me llamó, te digo quién, ¿viste? Que dice que no hay que hacer las cosas, como no hay que decirlas. Como vos quieras, ¿eh? Para, mirá que hay mucha mala onda acá en el estudio. ¿Sí? Sí. No creo. Son todos, sí. No creo. Chusean. Ellos no lo van a hacer, pero igual bueno, te lo chusean. De acá. Nos vamos a ir a un corte en el próximo bloque, el Noda, donde Noda a contar un chiste. Ya volvemos. Estaba tan copado, Matorra. Así que cuando está así, te digo, hay que dejarlo. Pues se pone como loco. No siempre está así. ¿No? No, a veces está... No, mentira. Bueno, a pesar... Como nunca en los programas de televisión se va en contra del invitado, acá, como siempre hacemos todo lo que no hay que hacer, vamos en contra del invitado. Según Carlos Sánchez, en cualquier lugar, y contó una anécdota más que fuerte y así todo salió con airoso, con un chiste o con el humor, se puede contar un chiste en cualquier lado. Según nosotros, hay lugares donde no da contar un chiste. Ejemplo, la mediación de un divorcio. Tú haces la mediación de un divorcio y haces el gracioso. Te voy a romper un potiche en la cabeza si te seguís haciendo el gracioso. En el medio te estoy peleando el 10% para los chicos, para la comida de los chicos. Y vos venís con el chiste de vino un gallego con el gatillo. Vuelvo con el tema. No se puede. Hay lugares en donde no. ¿No es cierto? La mediación. Sí, se puede. ¿Qué es que dice? Hay una neda. Viene la neda. ¿Qué pasó? Ah, sí, pero me dice. A ver. Me estaban pidiendo un montón de cosas. Y digo, mirá, le digo, yo lo único que tengo a nombre mío es un terreno en el cementerio Parque. Sí. Memoria. Si querés utilizarlo, te lo regalo. ¿Y qué hizo? Me echaron a la mierda. No, digo, ¿por qué no da a contar un chiste en el medio de la mediación de un divorcio? Es lo que yo digo. No da a contar un chiste en la sala de espera de un psicólogo. Uno está ahí, y por ahí llegas a... Mira, llegas a hacer el chiste equivocado. Mira, acá lo tengo escrito. Dice, porque yo no soy muy buena contando chistes. Dice algo así como, un tipo se está por tirar de la ventana y entra la esposa y le dice, ¿qué haces, pelotudo? No te puse alas, te puse cuerno. Y por ahí, claro, ahí está. Y es bonito. Y el que está al lado, por ahí, fue por cornudo, ¿entendés? Tiene la autoestima horrible. Entonces, y el doctor, me parece que mi mujer me mete los cuernos. Dice, sáquese eso de la cabeza. Ahí está, uno por... ¿Entendés? Por ahí uno está ahí sentado por ese problema de decir que tu mujer te destruyó la autoestima, que se fue con tu mejor amigo, todas esas cosas, y vos te haces el che. Qué larga se está haciendo la espera. ¿Conoce el chiste del cornudo? Y el tipo abre la ventana. Justamente. No da a contar un chiste en un lugar en donde... cuando vos te encontrás en falta. Por ejemplo, te hace la boleta, viene el policía y te hace la boleta. Y vos bajas de cosas y dices, amigo, primero que nada, tenemos un ejemplo, ¿no? Mejor no lo vamos a tocar. Pero digamos, bajamos de cosas y te haces el amigo del policía y en el medio de todo eso, espérate porque acá hay una buena, que dice, te conté el del Cana que le dice permiso para conducir y el tipo le contesta, le dice a la señora gorda, correte que el señor va a manejar. Y el tipo por ahí, está cansado, se levantó a las 6 de la mañana, no quiere escuchar boludeces. Yo te cuento una anécdota. Ya estaba haciendo la costa, ¿viste? Sí. Entonces ya había alquilado en Costa del Este y hacía Pinamar. Ibas y volvías. Entonces iba a Pinamar y saliendo de Pinamar en la rotonda estaban haciendo control de alcoholemia. Ajá. Y yo nunca en mi vida tomé alcohol. Jamás. Y uno de los oficiales me ve, ¿viste? Y le dice al que estaba con el control. Sí. Páralo. Páralo, seguro que claro. Entonces viene y dice... Tiene que soplar el control de la colemia, tiene que soplar el aparatito. Y estaba mi mujer, ¿viste? Yo, chico, y yo le dije, ¿cómo lo voy a cagar? Qué lindo. Entonces me pone el aparato, ¿viste? Y yo lo miraba, ¿viste? Y el tipo estaba así. Se quedó parió. Hubiera apostado que te ibas a tener que quedar acá. Digo, ¿vos viste lo que son las apuestas? Yo le aposté a mi mujer que vos eras un boludo y no me equivoqué, te gané. Y que yo... Claro, horrible. Y el tipo me dice, yo soy un oficial. Y dice, eso no deja de que sea boludo. Claro.
podés prejuzgarle. Totalmente. El tipo había dado por sentado, claro. Se había codeado con claro. Porque en este ambiente, viste, que estamos nosotros. Totalmente. Tenemos... Yo te digo una cosa, qué lindo es que te hagan el control de alcoholemia cuando vos sabés que te empiezan a hacer la seña, claro. Cuando vos sabés que no tomaste. Cuando sabés que tomaste. Creo que Adolfo Casero. Alfredo. Alfredo Casero. Le hicieron. Tiene una anécdota que empezó también. A hacer el borracho. Claro. De ser. Yo también lo decía, lo agarramos. 0-0-0. Claro, ¿viste? Claro. Más gracias. No te pueden parar, te tenés que ir. ¿Viste? Claro. Si el resultado. Aparte, que creo que tampoco te lo pueden volver a hacer, porque eso, digamos, es algo que. Pero es hermoso, eso es un lindo momento. No da contar chistes a alguien que se dedica a contar chistes. Eso, chicos, no sé. Yo te digo, ay, mira, tengo un chiste. No, en eso no estoy de acuerdo. ¿Cómo se llama este programa? Gracias, chicos. Estoy de acuerdo. No podés disentir. Disento con vos. ¿Por qué? Porque te digo, nosotros nos nutrimos de los cuentos pero de la no gente. Es un plomazo el que te viene con él. Te voy a contar un chiste. Claro. Este es buenísimo. Aparte el que te lo vende. Sí, pero este hay tipos, por ejemplo, terminás de actuar en una fiesta. Sí. Y viene un tipo o vienen dos y te cuentan 10 cuentos. Sí. De los cuales 5 sabés. 4 son muy malos y 1 es muy bueno. Sí, pero mirá el promedio que me estás haciendo. 5 sabes cuánto. Te fumaste 9 chistes para sacar 1. Pero he sacado cuentos maravillosos. Sí. Es y acá que son todos hombres, yo te contaría uno que. Dale, vos dale. Para terminar. Vos imagínate que son las 12:30 de la noche. Tres mujeres. Somos minoría. La diferencia de criterio, que tenemos los hombres y las mujeres ante una misma situación, ¿no? Uh-huh. Dice que estaban dos amigas, ¿viste? Y una le dice, ¿cómo te fue con tu marido? Es una cagada, un desastre. O sea, anoche llegó, comió, uno rapidísimo y se quedó dormido. Y si vos, espectacular. Llegó a casa, se había cortado la luz, nos fuimos a comer afuera, volvimos caminando bajo la luz de la luna, llegamos a casa una hora de previa, una hora de sexo y nos quedamos dormidos después de charlar una hora y media. Y se encuentran los dos maridos y dicen, che, ¿cómo te fue anoche? Espectacular. Llegué a casa, estaba la comida lista, uno rapidito y me quedé dormido. Y si vos, hice una cagada. Llegué a casa, se había cortado la luz, me tuve que ir a comer afuera. La comida, una bosta. Carísima, no me alcanzó guita para el remis de vuelta, me tuve que volver caminando. Llegué a casa, estaba tan estresado, una hora para que se me pare, una hora para terminar, y encima me la fumé a mi mujer una hora y media hablando boludez.